September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Yo soy Galia y hoy les tengo un video de compritas en el Action. Fui tres días, no el mismo, no un día tras otro, pero sí 3 días a tres diferentes Actions porque andaba buscando unos marcadores que no encuentro, pero encontré algo bastante similar, o sea, es lo mismo, pero en diferente empaque. No les doy más largas, les voy a mostrar las compritas. Estas las hice en el mes de septiembre. Voy a empezar con estos marcadores. Son pintura, marcador de pintura, que dice que pinta en todas las superficies, en vidrio, en porcelana, en textil, etc. Es a base de agua y mira, están los colores muy, muy chulos, muy chulos. Este tiene, estos me gustan, el amarillo, el verde, el rosa. Este tiene como un fucsia, un rojo y un doradito. Negro, plata, blanco. Y bueno, estos celestes. Y el que abrí fue este. Este ya lo he abierto porque, bueno, yo tenía mucha curiosidad. Abrí los tres marcadores, como ves. Es de pintura, espero que se alcance a ver ahí bien. Uy, la manera equivocado. Pues eso. Yo pues lo quería probar y le pinté puntitos a este frasquito de vidrio, que bueno, estos frasquitos también los venden en el Action así llenitos de cositas. Bueno, lo pinté aquí, pinta muy bien, pinta muy muy bien. Y bueno, pinté este frasquito, no se fijen tanto en los dibujillos porque en realidad solo estaba viendo si pintaba bien los marcadores. Lo cual sí, marcan muy muy bien. Y no se ha quitado, yo ya la he estado manoseando y tallando. Y ahí están, ahí está súper bien, me encantó. No se ha borrado. Pues eso, estaban estos marcadorcitos. Creo que cuesta 1,80 € cada set. Y pienso que son todos los colores que hay, ¿no? Pues yo me fijé, como siempre, por color. Y creo que me los traje todos. Pues bueno, esos marcadores. Y me encontré estos guachis. No sé si había más tubos, pero yo encontré 4. Oye, es que mi mesa está un poquito chueca. Mira. Este es un tubo. Trae unos colores azul oscuro, uno con texto en dorado. Bueno, tienen foil dorado. Este verdecito, rosa, otro con florecitas. Estos pequeñitos, este tiene glitter. Pues este, se ve bonito. Este dice momentos especiales. Está este rojo, pues todas las guachis son rojas. Ese se parece a uno que me regaló Mar, que dice hello, hello, hello en un correo bonito. No sé si llegaron a ver ese video. Si no, aquí se los dejo en la descripción. Este me recuerda mucho. Bueno, este me gustó. Tiene corazoncitos, muchos rojos y este color plata. Está este con tonos azules y verdes. Azules y verdes. También está muy bonito. ¿Qué dice este? Dice... estate focusada, trabaja duro y cosas así. Está bonito, me gusta. Me gusta el de la lunita y todo. Y luego está este que es como que de planner. Este es como que de planner. Porque aquí tiene los meses del año y las estaciones. Y sí, las estaciones y los meses. Aquí dice recuerda, vienen números y bueno, parece más como de planner. Pero está bonito, como quiera. Pues mira, me encontré esos 4 guachis. El precio no lo recuerdo. ¿Cuántos trae cada tubo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 guachis. Pienso que todos son de 10 guachis. Están súper chulos. Y encontré estos que son vinil. No, sí, vinil. Dice que es piel, pero no es piel. No, no sé, yo no creo que sea piel fancy. Eso dice que es. Trae 6 retazos de la medida A5 y trae 5 diseños. Voy a abrir este azul, pues es que son distintos colores, pero este trae diferentes tonos de azules. Mira, a veces es chiquito, no es el retacito pequeño. Trae 2 con glitter, espero que se alcance a ver bien. Uno plata, uno azul.
Ay, mira, este tiene como que espejo, como de espejo, pero pues sí, se siente como telita. De espejo color como azul, casi tirándole a morado. Y estos dos, sí, parece polipiel esto. Pero bueno, pues son retacitos pequeños. Así son todos los demás, no los voy a abrir todos, pero traen dos con glitter, dos con como espejo y dos sin espejo. O sea, dos y son estos. Colores como que esto parecen rosas, rojo rosa, este negro plata y este como, pues también, perdón, también como rosita, pero no es igual que este, es un distinto rosas. Pues eso, me parecen bonitos el precio. Luego, mi querida Esther me dijo que ella quería unos marcadores que son outliners. Pues mira, ya se los puse todos juntos, pues para que no se me olvida. Entonces le conseguí cuatro, los cuatro que vi de distinto color. Hay plata, rojo, verdes, azules. Ya me han visto comprar estos marcadores outliners. De todos son plata y el color de la tapita. Todos. Entonces, pues bueno, estos son para mi amiga Esther. Y me encontré unos frasquitos de glitter. Es glitter, glitter. Nada más que glitter. Hay cuatro cajitas y la tontilla de yo me traje este pensando que era glitter y me traje un frasquito de glitter drops. Son dos, esto no me equivoqué. Hay otro frasquito de glitter en estos tonos, en tonos azules y azul grisáceo. Pues me equivoqué. Ya lo regalaré a alguien porque ya he comprado estas. Bueno, pues está estos rositas. Estos amarillitos y estos verdecitos. Tan bonillos, ¿eh? Son dos botecitos de. Pues es solo glitter, glitter, glitter. Se ve bien y pues bueno, este fue un error. Ya regresaré por el otro set. Creo que solamente eran cuatro sets. Me encontré con estos bloques para acuarela. Son de 300 gramos. La medida es de 21 por 29 centímetros. Trae 20 páginas, o sea, es tamaño A4. A mí me encantan, me compré dos. A mí me encantan estos sets de acuarela porque el gramaje está súper grueso, obvio, pues es para acuarela. Pero yo aquí estampo en estos y cuando estoy iluminando con marcadores o con la misma acuarela o con marcadores a base de agua acuareleables o colores, bueno, buenísimo, buenísimo. Y son muy económicos. Que bueno, lo siento que no recuerdo el precio. Son muy económicos. Esto es lo que yo estaba buscando, pero en una caja grande. Mi amiga Lore ya la tiene y probablemente lo vayan a traer aquí a Bélgica también, pero pues yo no lo he visto todavía, no lo he visto todavía. Y yo los quiero porque la punta es pincel, aunque yo ya tengo unos que sacaron hace un año creo con punta pincel. Pienso que esa caja nueva trae colores nuevos. Así que pues me traje estas cajitas que trae 12 marcadores por cajita, que también está bien, está chulo. A mí me gustan estos muchos, los de la marca Twin Markers, porque son muy buenos, los colores son muy buenos, la tinta es buena y porque la punta es pincel. La punta es pincel y ahorita te voy a mostrar lo que me refiero con la punta pincel, porque además de que me compré estos, me compré unos paquetitos que son más otros colores que no están aquí. Son los colores del 200 en adelante, que casi siempre aquí no llegan hasta esos números. Aquí está hasta los ciento y tantos y no están los 200 y tantos. Entonces estos son colores extras. Entonces me traje estos azules y aquí dice que la punta es con brush o punta pincel. Trae los colores 200 y tantos, como te digo, trae estos tres, esto trae estos tres morados, también colores 200 y tantos. Está este con naranjas y amarillo y un como un sepia, algo así. Esto rositas y rosita claro. Estos verdecitos, pero como olivas, verdes olivas. Y este un poco más verde, verde limón, un verde más fuertecito. Pues bueno, estos sí recuerdo que cuestan 9, 99 o 90 centavos o 90, bueno, menos de un euro con tres. Y las cajitas creo que cuestan
3 euros con 12. Te voy a mostrar la punta pincera a la que me refiero. Acá están las puntas pincel y esto, bueno, no sé si haga contraste. Uy, no sé si haga contraste. Pero esta es la punta pincel. Casi siempre los marcadores tienen una punta plana aquí. Una punta plana y luego está la punta fina. Que ese sí lo tienen los otros marcadores. Este tiene pincel y punta y punta fina. Pues bueno, esos son los que yo estaba buscando. Aunque hay una caja que trae 60. Pero bueno, esa no la vi. Y pues hablando de glitters, trajeron estos kits con glitter. Pienso que son distintos a los otros que ya tengo, porque bueno, yo siempre que veo cajitas con glitter, me las compro. Yo lo que nunca encuentro, o muy pocas veces he visto en la acción, son lentejuelas. Pero si de glitter hablamos, esto sí encuentro. Entonces me traje estos frasquitos, están muy chulos. Este tiene como que tiritas, como sí, ese es como que de arcoíris. Estos son rositas, me parece muy lindo, muy lindo. Estos son con hexágonos y este con hexágonos, también hexágonos chiquitos. Y están estos dos que todos son con hexágonos, pero este tiene estrellitas color verde, azules, celestito. Estos son hexágonos y estos también. O sea, no es polvito. Es otro tipo de glitter. Este sí es glitter de polvito. Pero estos no. Pero pues no sé. Los dos le llaman glitter. Pues no sé. No es lo mismo, Pues esos me los traje. Me parecieron bonitos. Creo que nada más había esos cuatro distintos tonos. Y unas cuantas menudencias pequeñas. Mira, me traje estos que son para crochet. Pero obviamente yo no lo voy a usar para crochet. Es que yo no sé hacer crochet. No, sí lo voy a usar para crochet. En realidad lo voy a regalar. No va a ser para mí. Yo tengo varias amigas crocheteras. Tiene el 2.0, 2.5 y 3.0. No me pregunten. Pero es que mira que se ven tan bonitos. Esta cosita y esto. Bueno, a mí me parece muy bonito. Se ve muy suavito. Me parece lindo, o sea, alguna de mis amigas crocheteras se lo voy a enviar para que siga haciendo sus boniteces de crochet, porque yo ni en mis sueños puedo hacer crochet. Y mira, son tarjetitas, uy, son tarjetitas de cumpleaños. Está muy chuli, ¿verdad? Trae su sobre y todo. Es que bueno, la acción vende cosas para que tú hagas tus propias tarjetas, pero si acaso no eres que de las que hace tarjetas, vende tarjetas, obviamente, para que ya nada más la compres y la regales. Y estaban estas, mira, esta es de cumpleaños, es una tarjeta, pero lo que me gustó fue esto cartoncito, tiene glitter. Entonces yo dije, ay, pues eso, aquí le pongo un papel de scrap chuli y le agrego algún colgante por aquí, no sé, algo así como esto por aquí colgando, yo qué sé, algo, un banderín. Pues se vería bonito, ¿no crees? Un banderín ahí colgando y ya se lo puedo enviar a una de mis amigas en sus cumpleaños. Pues me compré este y me compré este otro que también dice cumpleaños. Y aquí es dorado el glitter, está súper bonito, está muy bonito los dos. Pues eso me las compré. Estas cuestan 60 centavos o 59, 60 centavos. Están muy bonitas. Y mira, me traje estos clips que, bueno, cada vez que los veo me los traigo. Porque pues yo le pongo banderines y cosillas así a estos grandes. Y estos otros también siempre me los traigo pues, para regalarlos en los correos bonitos. Para sujetar paginitas o hojitas que le regalo a mis amigas. Me traje esos dos. Y me encontré con estas cajitas que es para hacer, pues mira, pulseras. Pero pues bueno, yo yo seguramente que los voy a usar estos para hacer algunos colgantes de los correos bonitos con pompones y eso. Que están muy bonitos, son rosas y estos también están muy chulis. Me parecen muy bonitos, me traje la cajita. Bueno, pues déjenme les cuento que me encontré y yo subí una foto al Instagram. Esto que es un boli para escribir con papel foil.
Entonces, esto tú lo conectas a cualquier enchufe que tienes de USB para la corriente eléctrica. Esto se empieza a calentar, la puntita esta. Agarras el retacito de papel foil, cortas un trocito y te pones a escribir. Te pones a escribir con él. La marca de We Are vende esto, que a mí me parece de lo más caro y yo nunca lo había comprado. Pues bueno, mira, yo me puse aquí a experimentar. No sé si se alcanza a ver con la cámara, porque bueno, igual y también ya está medio de tarde aquí. No escribo yo muy bonito, pero bueno, aquí le puse un cuadrito, aquí le dibujé como unas ramitas, no sé si lo alcanzan a ver. Acá le puse mejores amigas, aquí le puse con cariño. Pues bueno, ya luego voy a recortar estos y se los pondré en algún correo bonito, alguna amiga. Pues a mí me gustó mucho este, o sea, sí me gustó, no sé si lo use demasiado, pero me gustó el precio, cuesta 3 euros y es que las de We Are creo que están en, ¿qué? ¿20 euros o más? ¿25? No sé, muy muy caro. Y en la acción la venden en 20, digo, en 3 euros. Bueno, unas cuantas cosillas que no es necesariamente de scrap, pero yo lo compré porque es de Halloween. Mira, son estos que son para las uñas, obvio. Trae ojitos aquí, o sea, trae unos ojitos. Es un kit para las uñas. Unos diamantes y dos, pues eso, para pintar las uñas. Me parece muy bonito, muy bonito. Yo no sé si traiga más cosas, porque mira, aquí viene como que calaveritas y eso. Pero pues yo no las veo, no, no sé si tenga dentro. No, no la quiero abrir porque al menos una o las dos las voy a regalar. Me parecieron muy bonitas. Es un set para las uñas, para pintártelas en los tonos de Halloween. Y bueno, mira, me traje esta calabacita que es para poner gomas de mascar, creo. Creo que son gomas de mascar, no estoy muy segura. Pues se ve bonita, había varios motivos. Este es un platito de telaraña. De papel, son varios, son 8 y pues se ve chuli también. Dije, ah, aquí le pongo un bolsillito y que sea como para regalar también. Yo he visto que mis amigas me envían cositas con papel, con platitos. Este, pues es un esqueleto que voy a poder colgar en la puerta de la casa. Y estos son vampiros grandes, son recortes de murciélagos, mira, ¿ves? Pues para adornar las ventanas de mi casa, esto para mi casa. Y estos dos son para que me lo ponga yo en la cabeza, para cuando me ponga las mascarillas y no se me venga los cabellitos de la frente a la mascarilla. Son dos, me parecen muy muy bonitas. Son diademas de, pues como que de telita de, no sé, de peluche. De telita de peluche, están muy muy chules. Este es color menta, este es color rosita. Me parecieron muy bonitos. Mira, encontré estos sellitos que yo pienso que no los tengo, pero no estoy muy segura. Pues me traje estos dos. Este trae tacitas y este trae como de aduanas, como tim sí, como sellos de aduana, algo así. Y encontré estos de Navidad que son 4 porque trae número 1, 2, 3, 4. Trae numerito aquí en la esquinita. Este es el número 4. Mira. Este tiene arbolitos y unas esferas, un calcetín y trae dos troqueles a juego, el del árbol de Navidad y el de la estrellita. Este trae muérdagos, moño, un regalo y un sentimiento para estampar aquí y trae este que le va a este y este creo que le va al sentimiento. Bueno, espero que se alcance a ver bien, ¿eh? Ya se me está oscureciendo. Este es con un muñeco de nieve, una lamparita, una coronita y así. El troquel es de la coronita y del moñito. Y por último, este que trae como tacitas y canela, un banderín. Está muy bonito también este. Y los troquelitos, pues de una de las tacitas, creo que de esta tacita. Me parecieron bonitos los sellitos estos de Navidad y ya están empezando a llegar cositas navideñas a la acción. Se me hace pronto, pero ya están llegando. Y pues bueno, esto también es navideño. Es un frasquito, mira, de sellitos navideños. Trae un montón. Es que no dice, no dice,
Trae una tinta dorada, una tinta plata y la marca pues trae un montón de sellitos. Trae renitos, guantes, arbolitos, calcetines, cosillas así. Son sellitos pequeños, mira. Este trae estrellita. Y este trae una coronita, creo. Una coronita. Pues está bonito el frasquito y todo. Me parece muy chuli. Así. Estas son cintas para regalo. Trae 10 metros cada una. Este es de color iridescente o algo así. Un dorado y un plata. Pues es para cuando envuelva yo regalos, pues usa esta cinta. Son de 10 metros cada una, lo que me parece muy bien porque trae bastante, bastante cinta. Tan bonitas además. Esto es un varnish que ya había comprado yo un par de botecitos de varnish. Este es mate. Hay otro que es de glossy. Pero este es el único que venía con mate y lo compré por esto, por la tapita, que me parece que los anteriores no tienen tapita así, y esto me gusta, esto nuevo de la tapita, pues bueno, solamente que por eso lo compré. Y ahora sí, ya lo último, porque creo que lo demás se repite, es que compré un montón de cosas que ya había comprado antes. Mira, compré esta tacita para regalar, está muy bonita, tiene un zorrito. Yo tengo una de gatito, que siempre se me olvida traérmela aquí arriba para grabarla, pero yo tengo una de gatito y bueno, compré esa de zorrito. Me compré estas ramitas otoñales, pues para ponerlas en los correos bonitos, por ahí como si fuera confetis. Pues esos, ahí los voy a poner. Estos son sticky notes. Había muchas, pero solamente compré dos. Esta que tiene como hojitas hojitas y florecitas. Es como que se ve como de verano, no sé. Y esta otra, y trae stickers aquí. Y esta otra que trae estos tonos rosa y menta. Y también trae stickers y las demás son post-its. Y bueno, me compré estos papelitos. Este lo repetí porque es que como tiene gatito está bien chuli. Me traje dos. Pero bueno, voy a regalarlos. Son papeles para hacer tarjetería. Esos son son cuatro diseños. No, ocho motivos, cuatro de cada. Tiene glitter todos. La cartulina no dice el gramaje, pero es bastante gruesecita. Y te digo que tiene glitter. Pero ese glitter es muy bonito. Este es muy bonito. No se siente tanto, no es tan obvio. Y bueno, esto trae gatitos. Y este tiene como que globitos, ¿no? Globos. Uy. Y luego está este. Que también me parece muy bonito. Estos con manchitas moradas. Estos de estrellitas. Y este. Que es como que rojito. Y este de líneas. Y este de rombos. Que está muy bonito. Entonces, estos dos son igualitos. Este trae como helados y eso. Mira, está este color verde manzana, que es un verde bonito, este que trae los helados y un poquito de sombra. La sombra es la que tiene glitter. Este rosita que pareciera florecitas y luego está este que son como sprinkles en un fondo blanco, son de varios colores. Este de líneas como melón y rosa. Este que tiene donitas, está muy bonito. Este de puntitos verdes, igual, tono verde manzana. Y este, que es como que confetis, ¿no? Creo. Y está este otro, que me parece como que colores muy, muy básicos. Mira, traen bigotes. negro con bigotes. Este es un rosita con esas figurillas. Un rosita muy apagadito. Este tiene sombreros y corbatas y bigotes. Este es como un grisáceo. Color grisecito. Está este con moños de corbata. Un moño de corbata. Este de lunares. Más corbatas. Son como que moñito de corbata. Este de circulitos. Y ya. Y me encontré con estos dos. Luxe Paper Block se llama. Que no los había visto yo antes.
Entonces, este se ve como que de verano, no sé, me parece. Y este como que de jardín. Me parece de jardín. Y creo que yo este se lo vi a Lore de mis Scrapeos y Más cuando ella fue al Action. Y yo lo estaba viendo que ella lo estaba ojeando y yo pensando, creo que ese yo no lo tengo. No, 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 no lo tengo. Estaba segura que no lo tenía. Porque cuando lo vi ahora sí ahí en la tienda, dije, ay, me lo voy a traer. Mira, tiene una página en Vellum que tiene ahí sentimientos de, pues de todo un poco. Estas son stickers. Ay, qué simpático este. El plátano ahí bailando. Y bueno, tiene unas cartulinas para scrapear, que es un gramaje como de 230, 200 y tantos. Arriba de 200, mira, con leones. Ese está bonito. Cerecitas. Ay, qué bonito está este. Amarillo con negro y blanco. Este como color menta. Este tiene limones. Y luego están los die-cuts. Todos estos ya están precortados. Nada más hay que desprenderlos del papel. Y está muy bonito. Me gusta este cassette. Está esta página. Mira, con gnomos. Por eso pensaba que era de jardín. Un gatete. Acá otro gatete. Mira la máquina de escribir. Pues está muy bonito, muy bonito. Esto que dice limonada. Esto es de jardín. Mira, un gatito con cumpleaños. Otro gatito gordillo aquí. Y la última es con papel vellum, con sentimientos. Y este otro que te digo que es que me parece veraniego, no sé. Mira, la chica de Hawái. Sí, no, sí es veraniego. Y luego está, ah, pues viajero. Mira, aquí te dice vamos a viajar. Pues esta me va a servir mucho, esta hoja. Qué bonito, estas son las stickers. Están muy bonitas. Mira, tucán. Unas palmeras rosas. Pues no sé, un conjunto de flores de veraniegas. Esto se ve como que de viajero. Viajero. Igual también, como que ramitas y florecitas de verano. Otro tucán. No, solo que los colores no están muy fuertes, están más apagaditos. Flamencos. Un mapa. Hasta casi podría decir que es un poquito vintage, pero no. Y bueno, están los troqueles, sí. Mira, se ve como que de Hawái. Sí, Hawái. Cangrejito. No, es una langosta, ¿verdad? Es una langosta. Un volcán. Mira la cabañita. Y los sentimientos. Y pues creo que es todo lo que compré. Es que les digo que tengo otras cosillas. Tengo otras cosillas que repetí. Mira, me compré otro par de Bullet Journal para regalar. Me compré otros dos papeles también para regalar. Esto no me lo voy a quedar y ya se los mostré en otros videos. Compré otra cajita de marcadores chiquitos también para regalar. Un par de lapiceras con glitter que están tan muy bonitas que también las voy a regalar. Son para alguna de mis amigas. Y ay. Y mira, te digo que trajeron cositas navideñas. Me traje estos cascanueces. También chulitos. También chulitos, mira, son de madera. Y se mueve aquí la boquita y todo. Se mueve aquí la boquita. Había otro más, eran tres distintos. El otro trae una corona de sombrero. Ese se ve que trae un tamborcito. Mira, ese también se mueve aquí. Cascanueces. Tamborcito y con su sombrerito. Este se ve colores muy típicos de la posición también. Este no, este me trae aquí una hacha, no sé. Pues me traje estos, me parecen muy bonitos. Como son terminados en madera, también están muy exquisitos. Y pues ya eso es todo lo que me traje. Sí, a ver, no, espera. Sí, es todo lo que me traje, porque lo demás es repetido. Pues bueno, eso es todo, ya no las entretengo más. Voy a decirles algo que siempre digo al final de mi video, la tienda Acción.
no hay servicio en línea, o sea, no puedes comprar por internet, tienes que ir a la tienda Acción, estar ahí, tomar, agarrar tu carrito de compra, poner las cosas, pasar a la caja y bueno, así es, no hay por internet, tienes que ir a la tienda. Hay varias tiendas Acción en varios países, está en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Austria y no estoy muy segura si en Polonia, en Francia, porque mis amigas de España van a a las de Francia. Pues eso, creo que solamente esos países hay tiendas Acción. Sí, creo que abrieron una nueva tienda en Polonia, pero no sé, yo creo que en la capital, en Varsovia, supongo. Y ya es todo. Si eres nueva por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal. Yo tengo videos de compras, de tutoriales, de correos bonitos y de ideas para hacer snail mail y todo ese tipo de cosas. Y ya, como siempre, en la cajita de descripción la abres y encuentras los enlaces a mis redes sociales, Facebook, Instagram, mi correo electrónico también está por ahí. Y ya nada más te digo que tengas un bonito día, síguete cuidándote mucho, 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 mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye bye.